Un gusto saludarles, bienvenidos a esta su casa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Ya lo vio, la gran fiesta panamericana ya está en pleno auge, ya se están realizando varias competencias, así es que será el tema central. Pero quiero eh, iniciar este programa y agradeciendo públicamente el mensaje que me envió el profesor Iván Bautista. Entrenador de clavados, el mejor entrenador de clavados en el país. Siendo bueno en este programa, eh, he sido frecuente y en mis redes sociales un crítico severo en torno a las instituciones deportivas como son la CONADE y la propia Federación Mexicana de Natación, cuando no se respeta a los atletas y como siempre son autoritarios. En mi cuenta de Twitter, que a continuación se la presentamos, arroba Sergio Navarro B, he vertido una serie de críticas y en contra de el proceso que utilizó la Federación Mexicana de Natación para determinar a los clavadistas que acudirían al Mundial de Corea del Sur. También lo hemos hablado aquí en el programa. Bien, situación que, bueno, por alguna razón eh, provocó o incomodó al profesor Iván Bautista, quien nos mandó este mensaje que a continuación le presentamos. Sí, es una escuela de trabajo, disciplina, esfuerzo, noble. Eh, los resultados lo, lo dicen. Eh, esta vez se, se dio el, un resultado histórico con Paola Espinosa, perdón, eh, Navarro, eh, para lo que estabas diciendo. Pues mira, ahí está el resultado, por eso no hay que hablar antes, amigo. Sí, es circunstancial, eh, nos han a veces en ocasiones eh, obligado a, a buscar alternativas. Eh, hubo una situación, una pelea mediática, que en la cual nosotros pues, eh, no salimos más que cuando ya se sintieron atacadas, atacadas, hasta nuestro amigo Navarro se subió al barco, ahí este pues bueno, ya vio el resultado, ¿verdad? Entonces, eh, pues nosotros estábamos ajenos pero bueno cuando ya llegó un ataque para paola Espinosa, pues hay que salir a, a defenderse y yo me quedo con, con los resultados y a seguir trabajando que esa es la es la bandera que nos nos representa reitero públicamente el agradecimiento y mi respeto al profesor iván bautista por habernos mandado este recado, este mensaje. Señal de que estamos trascendiendo, estamos haciendo algo correctamente, caso que otros medios y otros que se dicen ser periodistas no lo están consiguiendo. Bueno, pero además logramos atraer la atención del de mejor entrenador del país y me atrevo a decir que incluso fuera del país. Pero mire, por lo que escuché y junto que usted también lo escuchó, debo interpretar que le molestó la crítica, pero le aclaro al profesor Iván que dicha crítica fue en este programa, así como en Twitter, jamás he hecho una crítica a ningún deportista, a ningún atleta, ni lo haría estando el atleta en activo. No mencioné tampoco a ninguno de su equipo, ningún entrenador, tampoco lo mencioné. Ustedes lo pueden verificar. Sí, ahí en mi cuenta de Twitter, revísenlo si ustedes gustan. Resulta curioso que algo similar. Le sucedió y le tocó vivir al profesor, eh, junto con, si no mal lo recuerdo, Rodrigo, Diego y Melanie Hernández, en la de designación de los Juegos Olímpicos para Río de Janeiro 2016. Esto ocurrió en el mes de abril de este año 2016. Aquí en este programa, minuto 44, la verdadera cara del deporte, ¿sí? En la casa del profesor y de todos los clavadistas. Esto es lo que decía precisamente el profesor Iván vamos. Bautista. Escuchemos. La pregunta es simple y sencillamente del proceso. ¿Usted quiere aclarar algo de cómo fue? ¿Decir alguna información? O ahí la dejamos Claro, usted no, me no, diga. No, sí, que la gente se entere. Eh, ahí van a recibir y este tema va a estar de, de, este, de estos días hasta la fecha en que nuestros atletas estén compitiendo y sepan que esto estaba de, de, definido en el mes de diciembre. Aquí no hay sorpresas. Rodrigo, tanto Rodrigo como Melanie ganaron su selectivo y fue aquí en Guadalajara. Ese, eh, ese selectivo determinaba quién iba a ir a la Copa del Mundo. La convocatoria decía: si ganas tu plaza en la Copa del Mundo, que fue en, febrero, en, en el mes pasado de febrero, pues ya es tu plaza. Bueno, eh, aquí como estos chicos que son jóvenes, como ustedes los ven, son muy jóvenes, pero con mucho mucha proyección, pues le, le, al rey le, le cuesta al rey cuesta trabajo. Tumbarlo a la figura del momento, como es Laura Sánchez, y a El Castillo y entre otros, le cuesta mucho trabajo. Les cuesta mucho trabajo porque hay becas muy importantes y trayectoria, y, y, y bueno, que, que yo también tengo que defender eh, por, lo, por la vía eh, legal, como decía la convocatoria, que mis atletas fueran. Así okay. es de que yo no. no, no no siento que haya habido eh, alguna, al, alguna agresión. Al contrario, yo me sentí agredido porque a mis atletas no los llevaban por toda esta grilla que se estaba dando. Pero, en fin, felicidades a la federación que, sí, que, la verdad. que dio por, dio, dio por eh, confirmado a estas designaciones. Y además, claro no que, nomás que en esto. En México hay justicia, ¿no? Claro. Porque hay justicia, si consigues... Yo te digo, sí si hay justicia... Cuando de veras la quieren hacer y está demostrado, me sumo a esa felicitación, aquí hemos criticado a Kirill Todorov severamente, hoy debo y estoy obligado a decir, después de escuchar esto, felicidades. Fue bastante claro en ese mes de abril del 2016, el profesor, la grilla que existió le querían tumbar a sus muchachos. Muy bien, meses después, luego de haber regresado de los Juegos Olímpicos, en el mes de septiembre nos visitó de nueva cuenta el profesor eh, Iván Bautista y bueno, en esta ocasión esto es lo que hablábamos claramente, abiertamente, sin ningún eh, esconder nada. Vamos a escucharlo, véalo usted. Profe, muchos nos preguntamos todavía hoy en día por qué Ale se tuvo que ir a entrenar a México con Paola. Que no es el mejor entrenador usted y lo ha demostrado con creces, ¿por qué Paola no venirse aquí? Bueno, pues ahí ya entra un, una situación, una polémica de, de quién coopera, quién es el, el entrenador que sacrifica. Un atleta, pues ustedes recuerdan a, eh, esta niña a los 15 años gana medalla olímpica y esta patía y se hizo con el sistema bautista en el Code Jalisco, ¿no? Claro. Eh, creo que ahí el sacrificio lo tuve que hacer yo. Eh, sabemos que Pao Espinosa pues, es la líder. Y se tuvo que ir a Alejandra para entrenar más tiempo. ...que Londres y buscar la medalla olímpica, ese era el objetivo. Ese era el objetivo y sin embargo me queda el sabor y a muchos nos queda el sabor... ...de que no se logró este objetivo, tan es así que no se consiguió la medalla. Sí, ¿Hubiera ahora, cambiado la... la situación si se vienen acá? Yo creo que sí. Yo también. Sí, eh, aquí hay un sistema muy fuerte de trabajo, ella sabe que se trabaja duro y creo que... Pues faltó un poquito de trabajo, eh, empezando por el peso, controlar Ajá. el peso, hacer que el cuerpo sea más explosivo. Pero bueno, eh, eso es historia y hay que, hay eh, que seguir adelante. Me, me llama la atención recientemente, Ale, estaba en duda que si se quedaba ya en México, sé que venía para acá, en fin, ese tipo de cosas. Entiendo, profe, que es atractivo irse allá, porque pues allá está. Majín, entre comillas, y ahorita vamos a hablar de ella, está la federación, está la CONADE y supuestamente están los recursos y las palabras bonitas las tienen allá, cosa que no llega aquí y aquí se está peleando que se tiene que levantar la voz. Hoy por hoy usted ha demostrado con creces que la escuela la tiene aquí, en Londres llevó a dos, en Río llevó a cinco, Majín llevó a los mismos y regresó con menos. Sí. Así es, amigo, fíjate que eh, de Ale, pues... Yo, como, como entrador, lo, lo considero así un sacrificio y le, le das a ella para que se sienta bien en México y, y, y entrar en esa, pues en esa grilla eh, para no para que ella no se sienta incómoda. Órale, órale vete a, a trabajar y, y no hay problema. Eh. yo Nosotros eh, estamos acostumbrados a cooperar pensando en una medalla. Claro. Eh, Claro que yo soy de pocas palabras, no ando de presumido, pero los hechos, los hechos lo dicen. Ya son dos Juegos Olímpicos continuos con medalla y, y de Londres fueron cinco, no fueron dos. Sí, fueron tres medallistas olímpicos con dos medallas olímpicas, pero cinco atletas. Esta vez en Juegos Olímpicos, el dato para que lo, lo, lo tengas, amigo, es de que fueron siete, siete atletas. Eh, mis atletas, los que estuvieron en los Juegos Olímpicos, Iván, Germán, Alejandra, eh, Melanie, Melanie, Rodrigo y Kevin Chávez cambiando de nacionalidad. También. Y campo Yair también. que entrenó conmigo como 14 años. Pues se trata de, de, de demostrar eh, con hechos que este sistema está funcionando. ¿no? Esto, reitero, lo declaraba precisamente aquí en su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, el profesor Iván. Ahí fui muy claro, fui crítico con, la, con ADE, con la federación en ese entonces. Paola todavía no se venía y bueno, usted lo escuchó. Reitero, jamás mencioné o he mencionado a algún deportista en las críticas. Sí si lo hago y lo seguiré haciendo. Ah, en torno a la CONADE, en torno a Ana Guevara, porque hoy ya no es atleta. Como atleta, mis respetos. Y por supuesto, con la Federación Mexicana de Natación, el señor Kirill Todorov, 29 años como presidente de esta federación. Bueno, el mismo, como usted escuchó, el profesor Imeana, reconoce, existe y siguen existiendo las grillas. Queda claro que su servidor reconoce y apoya la escuela de clavados que junto con todo su equipo ha logrado desarrollar por varios años aquí, aquí en Jalisco, y bueno, con el apoyo del de gobierno de Jalisco. ¿Sí? ¿Cuánto y cómo y cuándo ha sido el apoyo que ha aportado la CONADE y la propia federación a esa escuela? Yo le pregunto abiertamente al profesor Iván Bautista. Si la autoridad determina que por X deportista va a ir a un campeonato del de mundo y lo determinó la uh, autoridad. Mire, así de claro, yo, su servidor como periodista, no voy a criticar al deportista X que mandó la federación, a pesar de que hayan pisoteado ¿sí? los derechos de otro deportista, ¿sí? por una decisión... El deportista que vaya a ir a representar a México no tiene la culpa del error que cometió el federativo. Y ahí es donde mi crítica seguirá siendo feroz ante ese tipo de circunstancias. Luego de haberle presentado esto, la mejor opinión usted la tiene. Saque sus conclusiones. Yo le reitero mi respeto, mi admiración al profesor Iván Bautista, a los clavadistas, a todo su equipo. Esta es su casa, lo invitaremos, le extendimos la invitación, lo busqué para aclarar esta situación, este malentendido. Lógico está el eh, viva rumbo a Perú a los juegos panamericanos. intentaremos buscarlo para eh, cuando él esté de regreso. Por lo pronto la mejor decisión la tiene usted. Nosotros hacemos una pausa, es breve. minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte y para mí es un gran honor y un orgullo, placer recibir en esta su casa Fernando Castillejos Rodarte, psicólogo deportivo. Mi querido Fernando, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Sergio, déjame comenzar con mi frase favorita que dice así, todos los excesos en la vida son malos excepto uno. Para mí, el ser agradecido. Será. Así que de corazón, Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Esta es tu casa, nada que agradecer. Gracias al contrario a ustedes que aceptan que venir a esta su casa, poder hablar abiertamente de lo que nos apasiona, que es el deporte. Mi querido Fernando, la fiesta panamericana está ya en todo su apogeo. Ya arrancaron, voleibol nos fue mal en el arranque, fue el primer deporte, pero bueno, repuntaron, consiguieron la victoria en su segundo encuentro. El, el softball ya arrancó, algunos deportistas, digo algunos deportistas, ya están en plena actividad. El día de hoy, bueno, pues será la ceremonia de inauguración. A lo mejor está o está a punto de terminar, pero son cuestiones de horas. El chiste es que allá en Perú está la gran fiesta deportiva. Y en este sentido, hay un parte, de... agua bueno, Fernando, y yo, si estoy en un error, dímelo. En México a nivel nacional ha vivido una corriente en su deporte con dirigentes y deportistas. Esa corriente de malos recortes de becas, críticas en la prensa, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es y cómo actúa la psicología deportiva en esta circunstancia? ¿Le afecta o no le afecta al deportista previo a esta justa? En términos precisos y exactos, el deportista solamente debería de enfocarse en su, en su papel en su rendimiento deportivo dejando de lado todos los factores externos que por supuesto sí juegan un papel, un papel fundamental en su rendimiento dentro de su actividad no hay una frase que dice que la calidad de nuestra vida es directamente proporcional a la cantidad de incertidumbre que podamos manejar entonces realmente hay que trabajar psicológicamente al atleta para que la incertidumbre no sobrepase su capacidad y le afecte en su rendimiento deportivo sergio Ajá. ¿Cómo trabajar esa incertidumbre? Porque pues hoy en día llega el atleta de una jornada de trabajo, descansando, tiene su celular y se mete y ahí la crítica fulano, ¡ay, ya me pegaron, ya dijeron aquí! ¿Te metes? ¿Tiene que dejar el celular? ¿Se le recomienda dejar? ¿Aislarse? ¿Eso es un método? Depende mucho de cada, de, de cada deportista. Hay jugadores de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, que prefieren apagar sus redes sociales en una competencia deportiva, ¿no? Por lo que acabas de comentar, Sergio, de tanta interactividad que existe de parte de la, de la afición, las críticas o los mismos mensajes o alientos de apoyo, ¿no? Pero sí es muy recomendable dejar de lado el teléfono y enfocarse única y exclusivamente en su rendimiento deportivo. ¿Qué es tan difícil para el deportista entender? Digo, y quiero, es pues, una pregunta si lo ve la psicología del deporte. Muchas veces hay circunstancias que lo rodean y no es la crítica al deportista en sí. Reitero, si una federación ordena a X deportista que va a ir a representar a México, pese a que le están violando los derechos en una competencia, en un selectivo, a otro deportista, la determinación ya la dio. Por qué ese deportista se siente presionado, juzgado? Porque si realmente es tan sencillo decir, el error fue de la federación, no del deportista. Hay cuestiones políticas que uno no puede entender si no está metido en el en el medio del asunto, ¿no? Pero realmente tocando exclusivamente el tema del deportista, creo que tiene que enfocarse única, que, única y exclusivamente a competir, Sergio. Uh -huh. No hay por qué. Perder el tiempo pensando cosas que realmente no están en las manos de uno. Uh -huh. Hay mucha gente que busca un sueño como es competir en Juegos Olímpicos o en Panamericanos, salir campeón, salir medallista. Y realmente hay que enfocarse en lo único que está en nuestras manos. Todo lo demás. Dejémoslo en manos ya sea de nuestro entrenador o de la federación o inclusive de, de, de Dios. Sí. Fernando, eh, en tu experiencia, vamos a decir un caso de un deportista, una crítica, un mal paso, un mal negocio, llega. ¿Cómo es que se ve reflejado, cómo has visto que se refleja eh, esta circunstancia, este hecho en la actividad de un deportista? Pues realmente, Sergio... Todos cometemos errores y fracasos en nuestra vida, ¿no? El emprender en cualquier rama que sea, empresarial o deportiva, realmente el, el fracaso es una antesala, es un antepaso al éxito. Y uno de los errores aprende. Y definitivamente estamos como satanizando el error cuando no debería ser así. O sea, realmente uno crece a través del error, no a través de las victorias. Y a través de ello es cuando uno asimila y realmente crece como ser humano y como deportista. Y eso queda muy claro en la actividad diaria del deporte. O sea, la repetición es el superar el fracaso del intento anterior. Eso es, es así de sencillo, ¿no? Y, y, y déjame decirte algo, Sergio, que es algo que considero personalmente, que no hay mejor escuela en la vida que el deporte. Es la mejor plataforma educativa que existe. Pongo un ejemplo clarísimo, el fútbol. Tú pierdes un partido el sábado y automáticamente el martes tienes la revancha. Entonces, no tienes tiempo de perder. Pensando cosas negativas uh -huh. o enfocándote en los errores, simplemente es darle la vuelta a la hoja, a la página y enfocarte en lo que viene. Sí, si acaso aprender en ese sentido, decir, ah, bueno, cometí esta falla, ya no, tenerla presente y vamos a seguirle y darle por qué, porque viene el otro. Muy bien, esta inercia, eh, decíamos, eh, muy especial estos Juegos Panamericanos porque van a estar 110 medallistas olímpicos participando, lógico, pues es una cantidad importante. ¿Por qué? Porque estos Juegos están privilegiados, varias disciplinas estarán dando pases a lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces, la gran mayoría o 110, 110 atletas, medallistas olímpicos, van a estar ahí. La atención hace de mayor nivel, de mayor atractivo esto. Eso también genera eh, eh, ansia, eh, incertidumbre en los mismos deportistas, ¿no? No es lo mismo que decir, bueno, pues yo pensaba competir, no, pero ya ahora voy con el de medallista olímpico, ¿no? Pero en lugar de sentir una presión, Sergio, creo que debería ser una motivación. El hecho de decir, voy a competir contra los mejores y no. realmente me voy a probar a mí mismo si estoy o no estoy preparado. Una cosa es competir y otra cosa es dominar. El deportista tiene que estar pensando en dominar su deporte. Y si domina su deporte, no tiene tiempo de pensar, ah, voy contra los mejores, porque yo soy el mejor. Y así lo pienso y así lo demuestro dentro de mi actividad deportiva. Claro. Y bueno, de alguna manera, ¿cómo se logra? ¿Cuál es el trabajo que se hace? Muchas veces hablamos ya hoy de día. No es que tenemos el psicólogo deportivo. Eh, la delegación son cerca de 600 atletas. Eh, yo no sé si de veras se les dio la atención a los 600. ¿Y cuántos psicólogos deportivos se requieren para atender a 600 atletas? Creo que cada delegación deberá de contar con un psicólogo del deporte. Uno definitivamente no puede trabajar con todos, específicamente con cada uno de ellos, con los 600. Uno se vuelve loco. No tiene el tiempo y la calidad suficiente para atender a los 600. Cada delegación deberá de contar con un psicólogo del deporte. Y déjame comentarte algo, Sergio. Mucha gente pone en duda si realmente el psicólogo es necesario. Y déjame decirte algo, yo le pregunto a los entrenadores o a los futbolistas, del 1 al 10, ¿qué papel juega la parte psicológica en tu rendimiento dentro de la cancha? Absolutamente todos te dicen que entre un 9 y un 10. Uh -huh. Y después viene la otra pregunta, ¿y por qué si es tan importante no lo trabajas? Ah, caray. Claro. Entonces, la psicología es fundamental en tu rendimiento deportivo. Eh, y bueno, o sea, seguimos hablando de, de esto, porque es, es muy trascendente en qué sentido, pues a veces vemos psicólogos que están haciendo otras cosas menos atendiendo a los deportistas. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mire, hace algunos días tuve la oportunidad de poder entrevistar a Jorge Martínez, campeón mundial de eh, patinaje eh, de sobre ruedas. Ya listo también él para viajar a Lima, Perú, lo que son esta justa panamericana. Aquí un extracto de esa entrevista que le hicimos en el programa o en el noticiero Hermanos Señal Deportiva. Adelante. Campeón mundial de patinaje, eh, panamericano, centroamericano, récord mundial. Nos referimos a Jorge Martínez. Jorge, ¿cómo estás, Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Emocionado por los panamericanos? Sí, sí, ya emocionado, eh, hasta un poquito nervioso también y ya nomás esperando el día de partir. Hablas de nervios, eh, <laughs> les toca 9 y 10, casi, casi cerrando, y ya tienes nervios. ¿Cuál <laughs> es ese tipo de nervio, Jorge? Pues es que la verdad. Es que me la paso visualizando la carrera y es, es inevitable sentir un poquito de nervio, pero nervios de los buenos, afortunadamente. De los, que, sí. De los ganadores. Sí, afortunadamente, ojalá que así sea. <laughs> ¿Cómo ha sido tu etapa de preparación? Sabemos que regresaste, si, no, tengo, si mal no lo tengo entendido, de Barcelona fue tu última participación, te de de medallas, ¿no? Sí, fuimos, tuvimos el Mundial, Campeonato Mundial en Barcelona, eh, obtuve una medalla de bronce y una de plata. Y sí, llegué exactamente una semana y ya nada más para hacer la última preparación para, uh -huh. para Lima. ¿Y qué ha sido lo más eh, difícil dentro de esta preparación rumbo a lo que ya es? Ya decíamos, mañana arrancan ya los juegos, arranca sí. voleibol, oficialmente será la inauguración hasta el viernes próximo. Pero bueno, ¿cuál ha sido eh, este, este trabajo a lo largo, este proceso? Te, 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 ¿Cómo llegas a la competencia? Pues fue un proceso muy parecido al del año pasado porque nos dio resultado en Barranquilla, en los Juegos Centroamericanos, pero mucho más intenso. Lógicamente cada año hay cosas que mejorar, hay cosas que modificar y nosotros hicimos algunos ajustes en este año y bueno, esperemos que, que se dé el resultado ¿no? ahora en Lima. Eh, ¿Llega a presentarse el tedio Jorge? Porque ya has ganado, te falta nada más la medalla olímpica. Sí. la verdad sí 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 es la única medalla que me falta pero no el tedio la verdad es que no es en, yo creo que en cualquier deporte buscamos siempre el perfeccionismo y pues nunca lo vamos a alcanzar pero siempre hay algo no siempre hay algo en lo que en lo que trabajar en lo que mejorar y en eso es en lo que nos enfocamos y pues no la verdad es que no existe todavía el tedio el patinaje lamentablemente no es prueba olímpica eh, tardará digo porque eh, el, el caminar del deportista les cobra facturas, tus ciclos y de alguna manera y por lo menos quiero pensar que has soñado en estar en los Olímpicos. sí, lógicamente, lógicamente se soñó en eso. Pero yo creo que a mí ya no me toca. Están trabajando la Federación Internacional para, para incluir al patinaje de velocidad. Se incluyó el skateboarding, que pertenece a nuestra Federación Internacional. Entonces, esperemos que pronto, pronto el patinaje de velocidad también. Pero yo creo que a mí ya no me va a tocar. Me tocará ver a las generaciones que ven abajo de mí. Ir a unos Olímpicos. Bueno, pues ahí estarás asesorándolos, ¿no? Seguramente sí. No, no, no creo que te vayas a retirar de, después de tu actividad de, deportista. No, no, para nada. El patinaje es lo que es lo que me gusta, es lo que me apasiona y ya no será con el alto rendimiento, pero seguramente estaré presente. Muy bien. Eh, las pruebas que estarás eh, participando en los Juegos Panamericanos hay eh, 300 eh, metros, 500. Y 10.000 metros. ¿Cuáles vas sí. a estar? Yo estaré en 300 y 500. 300 y 500. En, en la de 10000 va mi compañero fondista, que es el que, se va, el que va a participar en esa prueba. Claro. ¿Tu fuerte serían las 300? Sería el 300. 300, sí. Porque bueno, los 100 eres rapidísimo, ¿no? Sí, sí entre más corta la prueba, <laughs> para mí mejor. Y el 300 es una carrera contra reloj individual que la estuvimos trabajando todo el año y es en la, en la que voy más enfocado, ¿no? Pero hemos trabajado para las dos. ¿Hay secretos del trabajo que se hace o se puede saber qué es lo que ustedes estuvieron trabajando no secreto no no hay la verdad es que nos enfocamos mucho en la intensidad de... con Jorge Martínez quien prácticamente ya le puedo decir estaría ya ya en Lima Perú me llama la atención mi querido Fernando Castillejo psicólogo del deporte esa ansiedad que hablaba no esa estar ya estar visualizando la competencia eso es lo que vive el deportista realmente y a esos niveles no cuidar el detalle Dónde me puedo equivocar, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejar este, este, este? Porque compite hasta creo que finales de, eh, de, de, de digo, los últimos días de, de los Juegos Panamericanos, ¿no? Pues aquí José este menciona una de las siete variables del rendimiento mental, que es la visualización, que es la capacidad de cerrar los ojos y verse haciendo la actividad antes de realizarla en lo que es la realidad, ¿no? Ahí nos cuando puedes soñar e imaginar, y como dice Walt Disney, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes crear. El tema de, las, de los nervios, de las ansias, él dijo, es de los buenos. Y por supuesto que todos, antes de realizar una actividad que, que involucra a un alto nivel competitivo, sentimos como esta adrenalina, ¿no? Y en el momento que dejemos de sentirla, es momentos de tirarnos claro. cómo lo manejamos Sergio este hay una frase que me encanta que dice uno siente presión cuando la actividad que está por realizar supera nuestras capacidades uh -huh. entonces por supuesto que la competencia que va a realizar aquí nuestro amigo José Jorge, 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 Martínez. Jorge Martínez es algo que ya tiene siendo años y años y años entonces uh -huh. realmente creo que no hay motivo razón de sentirse nervioso Claro. Fernando, con, con toda la franqueza, eh, digo, eh, a veces eh, yo me imagino cómo... El deportista de veras eh, les toma en cuenta a un psicólogo deportivo porque eh, con todo respeto y, y admiración a veces suenan muy románticos los psicólogos, ¿no? Pero cómo es ser cuando realmente el deportista lo vive diario el cansancio, el, 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 el trabajar diario, el que ya conoce y ese tipo de cosas mecánicas que se vuelven si ¿sí? llega un psicólogo y dice no es que tú tienes con esa amplitud ¿Hay diferencia? ¿Hay problema? ¿O estoy en un error? No, por supuesto que estás acertadamente en el comentario, Sergio. Hay muchas barreras, pero creo que el psicólogo tiene que ser muy congruente. Y uh -huh. en mi caso, déjame decirte algo, yo soy atleta de alto rendimiento, yo fui futbolista profesional, entonces sé cómo llegarle a un atleta de alto rendimiento, porque yo también lo viví y lo no. sigo viviendo, y eso genera empatía. Sí, pero me la pones difícil, o se las pones difícil a, a los próximos psicólogos deportivos, o sea, no puede ser de primero deportista de alto rendimiento, qué bueno que lo eres, lo entiendes, conoces el lenguaje, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos psicólogos que no han tenido esa oportunidad. Ah, viven muchos, se preparan, están experimentando, hacen es otra otra faceta, ¿no? Entonces tienen que mejorar su capacidad de empática. Uh -huh. Antes que ser deportistas, somos seres humanos. Claro. Y por ejemplo, el tema de los nervios: si un psicólogo se para a dar una clase, una conferencia, o escribe un libro, lo que tú quieras, <laughs> también siente nervios. <laughs> claro. Pero si él tuvo la capacidad de salir adelante, le puede comentar el cómo. Oh, exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa, mi querido Fernando. Aquí en, en minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestro invitado, Fernando Castillejo Rodarte, quien es psicólogo del de deporte. Eh, Fernando, hablabas y nos decías de varios ejemplos que te han sucedido en esa relación. Porque sí, a veces yo insisto que veo que chocan la realidad que vive el deportista contra los estudios y la experiencia que pueda tener un psicólogo. Y a veces sí se encuentra esa barrera, ¿no? Algunos ejemplos que tú nos decías. Pues mira, en mi caso, cómo los he resuelto es simplemente mostrándolo a la gente. Hoy por hoy estas nuevas generaciones de jóvenes atletas, llámese generación Z o millennials, buscan poner a prueba constantemente a la autoridad. Ok, uh -huh. me estás exigiendo algo, pero demuéstrame que sabes o demuéstrame con acciones que realmente me estás vendiendo algo que puedo comprarte. Uh -huh. Entonces, te puedo poner casos, por ejemplo, de jugadores que les digo: es que visualízate metiendo un penal o un tiro libre o dominando el balón o haciendo cierto burle o cierto dribbling. Y yo trabajo con ellos en cancha. No me meto en cuestiones físicas, ni tácticas, ni técnicas en cuestión de cuando estoy en un cuerpo técnico. Como dice la frase, zapatero tus zapatos, uh -huh. ¿no? Pero en la parte individual, con un atleta, por supuesto que voy a campo, a donde es la zona de acción, de actividad, y le digo, visualízate tirando el penal. Cierra los ojos y yo hago con él actividad. Y, por ejemplo, en mi caso, que yo fui futbolista profesional, le digo, mira, lo voy a hacer. Voy y hago el disparo y lo meto al ángulo. Claro. ¿Y esto no funcionará la psicología deportiva con algunos dirigentes deportivos? Digo? Sí, por supuesto. No, sí, Sergio, bueno, por supuesto pues, pues que es sí. Visualízate mejorando el, el deporte del país. Digo, es, es algo que estamos viviendo, ¿no? Todo, todo dependerá, Sergio, ¿sabes qué? Del objetivo que tenga la persona. Uh -huh. Si el objetivo de la persona es sacar tajada de algún tipo. Pues lógicamente el interés común no va a estar de por medio. Pero sí. si el objetivo del directivo es trascender, es realmente dejar un legado que impacte en las nuevas generaciones, por supuesto que lo va a hacer. Sí. Todo depende del objetivo individual de cada ser humano. Que nosotros la conocemos o le llamamos tener la actitud, ¿no? La confianza, la certeza de lo que se quiere. Uno de las siete variables del rendimiento mental es la actitud. No Ajá. existe nada más contagioso en la vida, Sergio, que la actitud. Perfecto. Ahora bien. En una competencia a nivel ya de Juegos Panamericanos, la hora de la verdad, no hay mañana. Y no vemos de alguna manera, decías tú, yo no sé, no dijo la CONADE ni el Comité Olímpico Mexicano cuántos psicólogos, pero en ese momento, ¿cómo debería de ser la relación entre el deportista y el psicólogo, el psicólogo deportivo? Pues la relación tiene que ser totalmente laboral y en algunos casos también de, 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 de amistad pero tiene que estar presente, uh -huh. tiene que estar presente en la competencia, no sé si en el hotel junto con los con los atletas, pero tiene que estar presente antes de la competencia sobre todo, ¿no? Uh -huh. Impulsándolo. ¿Qué tanto tiempo antes debe de ser? Dependerá mucho de, de la personalidad del atleta. Hay uh -huh. mucha gente que dice, ¿sabes qué? Antes de salir, no estés conmigo, quiero concentrarme individualmente. O antes de estate conmigo, ayúdame, motiva, me impulsa, me de una, una palabra de aliento que me haga sacar el La adrenalina, el, exactamente. El coraje, la... depende mucho este, de cada atleta. Claro. Eh, bueno, y, y, y en este sentido, ¿qué técnicas hay que usar? ¿O qué técnicas te ha tocado usar en este sentido? ¿No? Una situación. ¿Te ha tocado vivir una situación de crisis con algún deportista? Totalmente. ¿La puedes compartir? Sí, por supuesto. Este, hay una que, que me genera mucho, mucho cariño al recordar esto, sobre todo en un partido con, con el Atlético Zacatepec, antes de los octavos de final contra Pachuca, en el cual nos fuimos a penales. Un jugador estaba con una, un, una crisis de nervios en el vestuario y aplicamos unas técnicas de visualización, de relajación a través de la respiración profunda recordarle su objetivo, recordarle su porqué, su motivación fundamental y a través de ello en el partido fue uno de los mejores uh -huh. durante los 90 minutos y a la hora del penal la metió el ángulo. La metió, no dudó, llegó Absolutamente a la segura, no. Dejó todo lo hizo. Bueno, pues hay que meter más psicología ahí. Bueno, la visualización, mexicana, relajación. Visualización. Muy bien. Eh, en estos eh, Juegos eh, Panamericanos, ¿cómo los percibe, en este caso te iba a decir, la psicología deportiva. No, los psicólogos, en tu caso, ¿cómo percibes cuál es el panorama que le depara o que tú percibes lo poco o mucho que sepas de eh, la selección como país en los Juegos Panamericanos? Pues primero que nada, yo a todos los deportistas los admiro y los respeto, porque estar ahí está muy complicado. La competencia para llegar al alto rendimiento es sumamente compleja y estar ahí ya es un digno este, escaparate de elogio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo veo? Como siempre, realmente creo que vamos, como siempre, muchas cosas que hay que trabajar, muchas cosas que en las cuales uno desde afuera como aficionado, como parte del deporte, no estamos de acuerdo con todos los temas tan complejos que se viven. Pero bueno... ¿Podrías mencionar alguno, Fernando? Pues el tema, por ejemplo, que platicábamos tú y yo, Sergio, el tema de el quitar becas, el quitar apoyo. No estoy totalmente de acuerdo con ello. Vemos, por, por ejemplo, por qué China o Estados Unidos ganan y ganan constantemente. Pues es porque todos los atletas tienen un, un respaldo económico y, 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 y infraestructural total para que el atleta solamente se enfoque en lo, en lo deportivo, cosa que aquí no sucede. Te pongo el claro ejemplo de una gran amiga mía, Paula Longoria, la mejor raquetbolista de la, la reina. De, de la historia desde mi punto de vista. Ya va a alcanzar los es 100 mundial. títulos. Los 100 títulos. Los 100 títulos está a punto de... Que ya anunció también que en cinco años será la próxima titular de la CUNAD y quiere llegar, ¿verdad? Dios, Pero me, bueno. Dios, Dios mediante, ojalá lo pues logre. Sí. Ojalá lo logre porque con ella creo firmemente que podemos hacer cambios radicales. Ajá. Pero ¿cómo llegó a ser la número uno? No a través de, de apoyos de, de ciertas... Con ADES o participaciones de federaciones, sino a través de patrocinadores. Claro. Y eso y es lo, más difícil. Y eso lo consiguió ella, Sergio. Sí. Ella se movió y fue emprendedora y no. consiguió los patrocinios para que su carrera despegara. Lógicamente, los defendió con títulos y con victorias. Claro. Pero el, el apoyo económico del raquetbolista lo consiguió a través de patrocinadores. No, y la visión y el chip, creo que Paola Longoria es un referente importante que no hay que perder de vista porque además de sufrir lo mismo que ha sufrido. Como todo deportista que no se escapa, bueno, ha tenido una visión todavía mucho más amplia porque es empresaria y ella forjó sus propias empresas, independientemente de que también consiguió, como dices tú, quien creyera en, eh, como, en ella como deportista, como patrocinadores, y ha sido y sigue siendo un gran éxito. La verdad es que en, eh, es digno de, de tenerlo presente y de estudio, ¿eh? porque mucho hay que aprenderle. Nosotros vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Qué tal, seguidores de minuto 44? Entre los pensantes sobre los fines del deporte, de manera reiterada le reprochan principalmente haberse convertido en un vasto negocio de darle preeminencia al aspecto mercantil, pero no solo eso, también están aquellos que se preocupan por la tendencia que puede tomar e insisten en la utilización que se hace del mismo, en los valores reconocidos en él y que han sido su fortaleza, como el espíritu de equipo, la voluntad de vencer la disciplina en el entrenamiento y en la vida la capacidad de aceptar la derrota y la asimilación del triunfo como elementos para el desarrollo personal pues eh, no son ahora más que caldo de valores entre las actuales sociales actuales sociedades orientadas a los beneficios materiales el deporte se creía que era un valor a la altura de conceptos como la familia el trabajo, o la superación. Se pensaba que era un baluarte neutro por encima de las percepciones parciales y las denostaciones de otros campos del quehacer humano. Se pensaba que era un valor sólido, aceptado por todos, políticamente imparcial y por encima de los intereses del poder y del dinero. Sin embargo, en la actualidad se aprecia en mayor medida un modelo inspirado en la recompensa financiera, en el lucro de los espectáculos deportivos y, por desgracia, en un sistema con esa misma orientación. De esta forma, se busca a partir de la masa practicante de la actividad física y el deporte, detectar talentos, conservar solo a los más capaces, proporcionarles los entrenamientos y facilidades para la mejor producción de atletas de alto rendimiento y profesionales, a fin de utilizarlos para el renombre del mercado deportivo. Lo anterior puede apreciarse como evidencia de la política habitual para el segmento más robusto del deporte, que no es otro que el espectáculo profesional y la alta competición deportiva. Si nos aproximamos a la publicidad deportiva, esta genera una percepción determinada, hasta ahora netamente mercantil, sin evolucionar a otros fines nobles del propio deporte, por lo que el espectáculo deportivo se constituye en un instrumento para la distracción, el fanatismo y la diversión, alejando del objeto central del deporte que busca la producción elevada de personas plenas. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44: ¿Usted cree que el deporte espectáculo busque más el lucro que la formación integral de las personas? Nos despedimos agradeciendo el valor de su atención al tiempo de recordarles su práctica física deportiva diaria. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestro invitado Fernando Castillejo Rodarte, quien es eh, psicólogo del de deporte. Eh, Fernando, hablabas eh, anteriormente, dejamos la plática, en le, la diferencia de los otros países contra México. En el aspecto de psicología deportiva, tengo entendido también que está muy disparado, no ha evolucionado en nuestro país, ¿qué falta? Fíjate, Sergio, que... Poco a poco, la psicología del deporte va tomando más fuerza en lo que a mí me compete, en el fútbol. Está siendo más aceptada. Pero el fútbol es el que tiene los recursos y no nomás el fútbol es el deporte, ¿no? Sí, Perdón. Sí, sí. sí, 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 claro. Aquí, por ejemplo, en otros deportes, tristemente el, el, el deportista tiene que contratar al psicólogo de forma individual, ¿no? Y uh -huh. es del presupuesto del deportista, cosa que sí pega, sí pega fuertemente y eso hace que. Pues que los psicólogos no puedan entrar a otros campos de actividad, ¿no? Claro, eh, mucha gente está al pendiente eh, o del hijo que está compitiendo, del primo, del pariente, del mexicano, del jalisciense que estará compitiendo. El chiste es de que todos estamos inmersos, toda la sociedad está inmerso de lo que está pasando dentro de lo que será esta justa panamericana allá en Lima, Perú. ¿Qué recomendaciones da la psicología deportiva no allá al deportista, sino al ciudadano? ¿Cómo hay que ver y percibir a nuestros atletas? Como tipos fuera de serie, tipos que realmente son contados con los dedos de las manos. Primero que nada, como decía anteriormente, respetarlos y admirarlos porque estar ahí es muy complicado uh -huh. y hay que apoyarlos realmente, no estas vibras como de crítica. No van, o sea, en este momento es sumamente importante que nosotros de este lado apoyemos y mandemos buenas vibras para que ellos las sientan y realmente los ayuda a competir y ganar. Digo, uh -huh. al final del día, si ellos ganan, Sergio, a nosotros nos, nos beneficia, ¿no? Porque hacen que volteen a ver acá México. Claro, y además pues, es una alegría, ¿no? El que, el que un mexicano pueda obtener un triunfo, una medalla, se le da y lógicamente el principal eh, beneficiado es él porque cumple sus sueños, porque llega, se siente realizado, dice, lo logré si sí puedo. La última experiencia que me tocó vivir, que realmente me sentí muy contento y muy feliz, fue Paola Morán, campeona sí. en la universidad en, en Napoli, Italia. Uh -huh. Es una chava de aquí de Jalisco que entrena en la, la, en la unidad revolución. Uh -huh. Ahí, no, 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 es impresionante realmente cuando ganó, cuando cantó el himno nacional, dije, wow, de uh -huh. verdad. Muy bien, ¿y cómo es eh, que el psicólogo deportivo, en este caso tú, Fer, cómo, cómo te ayudan, cómo percibes y cómo analizas los Juegos Panamericanos desde aquí? Digo porque no te contrataron para allá, <laughs> pero bueno. Eh. Fíjate que algunos me contrataron, uh -huh. pero para antes de... Antes de. Muchos se fueron preparados con la preparación que yo les pude brindar. Gracias. a Dios. saber quién? Eh, bueno. mucho es, es manejar el, el, el secreto de profesión. El, sí, ¿sabes por qué? Porque mucho. No sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque la, la federación no acepta. Que, okay. los, que los atletas trabajen por fuera con alguien. Es muy mal visto, tristemente, aquí en, en nuestro país, ¿no? Claro. Cuando en otros países es muy bien visto, ¿no? Y luego se enojan porque los critica uno a la federación. Ese es nuestro trabajo, señores. También, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ok, pero ¿cómo es que trabajas, cómo lo ves desde aquí? ¿Cómo aprende un psicólogo del deporte teniendo, cuando no tiene la oportunidad, digo, porque también se aprende, ¿no? Sí. digo. ¿Cómo se percibe? Un, un psicólogo tiene una, una capacidad de observar muy fina, muy detallada, sobre todo el psicólogo del deporte, ¿no? Que uno a través del observar puede aprender y analizar varios aspectos. Uh -huh. Cuando uno ve, por ejemplo, que un deportista está, no sé, en los clavados, tomándose las manos así, uno dice, ay, caray, está nervioso. Momentos antes de lanzar el clavado, ¿no? O en el tiro con arco que está con la respiración un poco agitada, decir, ok, puede ser para bien o puede ser para mal, ¿no? Uno observa y a través de la observación analiza y se da cuenta de muchos detallitos. ¿Qué le hace falta entonces y qué debe de pasar para que en nuestro país la psicología deportiva sea verdaderamente tomada en cuenta? Los psicólogos del deporte tienen que ser muy profesionales, muy capacitados. Y muy congruentes. Y sabes qué, Sergio, utilizar las herramientas que hoy actualmente la sociedad nos brinda, como son las redes sociales, para darnos a conocer. Hay una frase que dice: Santo que no es visto, santo que no es adorado. Ajá. Tendrás mucho conocimiento, mucha capacidad, pero si la gente no sabe que existes y que existe tu trabajo, te vas a quedar en el olvido total. Claro. Y no nomás les parece les sucede a ustedes, digo, todavía a diferencia eh, eh, los médicos deportivos, ay, no tenemos ni siquiera un eh, instituto, una institución, bueno. Aquí en la universidad hay, se ha empezado a poner, pero para la investigación deportiva, ¿no? Que deberíamos estar nosotros súper avanzados porque tecnología hay, porque dinero hay y no se ha aprovechado, no han creído en eso, ¿no? Hay una frase que dice Sergio, las puertas no se tocan, se tumban uh -huh. a golpes. ¿Y cómo se tumban a golpes? Con pasión, con vocación, con propósito, con profesionalismo, con gruesa y entrega. Bueno, pues hay que tumbar muchas puertas entonces de ese consejo. no, no, gracias. Mil gracias Fernando Castillejo por estar aquí en tu casa. Minuto 44. La verdad es que se puede aprender y se aprende. Esperemos que allá en casa también usted haya disfrutado de este su programa. Gracias por estar aquí en tu casa. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación. Un placer. A usted mil gracias por el favor de su preferencia. Le recordamos. Minuto 44. La verdadera cara del deporte lo espera la siguiente semana. Gracias. Gitarra